¿Cuál sería el último pensamiento de un soldado al enfrentar la muerte? Difícil la pregunta. Supongo que se la deben haber hecho miles de soldados a lo largo de la historia. Piensa que ellos juran dar la vida por la bandera y por el país si fuera necesario. Y eso ocurrió entre el 9 y el 10 de julio del año 1882 durante la Guerra del Pacífico, específicamente en el combate de la Concepción en la Sierra Peruana. Desde el 6 de julio, la cuarta compañía del regimiento Chacabuco estaba en esta guarnición y ellos estaban a cargo de este espacio, pero siempre estuvieron bajo la amenaza de un ataque. ¿Cuántos chilenos eran? Eran 77 jóvenes chilenos, incluyendo al teniente Ignacio Carrera Pinto. Él fue ascendido a capitán, pero no alcanzó a recibir la notificación, falleció en el proceso. Junto a él habían tres oficiales, Julio Monsalamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. El menor de estos jóvenes tenía solo 16 años. ¿Pero entonces eran solo unos niños los que estaban combatiendo? Sí, la mayoría tenía entre 16 y 21 años. Consideremos que la guerra llevaba 3 años y uno con la ocupación de Lima. Los hombres tenían que resguardar esta posición. ¿Pero eran muy pocos para hacer eso? ¿Dónde estaba el resto de los chilenos que estaban en combate? Los chilenos estaban repartidos en distintas guarniciones, pero desde julio de 1882 se les ordenó reagruparse en la Concepción con la posibilidad de recuperarse y así poder volver a Lima. Todo quedó truncado el día 9 de julio. Aproximadamente a las 2 de la tarde se observa un grupo de montoneros y ejército peruano que vienen bajando a la ciudad. Chile sabía que esto podía suceder. Se reagrupan en la plaza de la ciudad y en ese lugar fueron llamados a rendirse. Pero con todo eso en contra, ¿qué respondieron? Ignacio Carrera Pinto estaba a cargo de 76 hombres y de un grupo de mujeres que los acompañaba. Ante eso, la respuesta fue que no. ¿Pero por qué no? Si eran superados por muchos. Lo que pasa es que Ignacio Carrera Pinto era nieto del prócer José Miguel Carrera, sobrino del presidente durante la Guerra del Pacífico, Aníbal Pinto. Claramente esa herencia no le iba a permitir doblegarse ante un enemigo. Y tenemos que considerar que a las tropas se les ordenó reagruparse en la Concepción. Por lo tanto, él esperaba el ingreso de ellas en cualquier momento. Entonces estaba la idea de que tenían que resistir un tiempo solamente. Y harto resistieron bastante. Consideremos que son 77 hombres resistiendo contra más de 2.100, pero el desenlace era claro. La batalla en la Concepción duró aproximadamente 20 horas, se calcula que hasta las 10 de la mañana del día 10 de julio. Dentro de todo este proceso incluso intentaron incendiar la iglesia. Lamentablemente todos fallecieron. No está claro el orden, pero sabemos que uno de los últimos sobrevivientes fue el subteniente Luis Cruz Martínez junto a 4 soldados. Y su último grito cuando lo llamaron a rendirse. ¡Un chileno! ¡No se rinde jamás! ¡Cierto, muchachos! ¿Qué pasó con el resto de la división, la que tenía que llegar a la Concepción? Ellos tuvieron un enfrentamiento en el camino que retrasó un día su viaje y alcanzaron a llegar a la Concepción aproximadamente una hora después que terminó el enfrentamiento y los 77 ya estaban fallecidos. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces cuando llegaron los chilenos y se encuentran con esta escena? La historia de los chacabucanos trascendió. No hubo lugar en que no se supiera la hazaña de estos 77 hombres. Son honrados incluso hasta el día de hoy. Tras este impactante hecho de armas, los corazones de los 4 oficiales que dieron su vida fueron trasladados en frascos con formol hasta Lima. Hoy descansan aquí, en la Catedral de Santiago, siendo testigos del desarrollo del país por el que dieron sus vidas. Quizás no lo han notado, pero su recuerdo está presente de distintas formas. Incluso, la bandera que estuvo ahí, flameando hasta el final, fue recuperada y conservada. Por ellos, en el aniversario del combate de la Concepción, miles de jóvenes en todo el país realizan el mismo juramento que los 77 chacabucanos cumplieron un 10 de julio en 1882. ¿Y usted? ¿Cuál sería su último pensamiento al enfrentar la muerte?